profesor. ¿Y qué son las enzimas? ¿Qué son las enzimas? Son biocatalizadores. ¿Qué hacen qué? Aceleran. Eso, muy bien. Las reacciones químicas. Aceleran las reacciones químicas. ¿Quieres más? ¿Seguros? ¿Aguantan? Vamos por ahí. Profesor, aceleran las reacciones químicas. ¿Cómo, profe? Mira por acá hoy, animalito. Por ejemplo, tú tienes por ahí una maltosa. Una enzima se va a presentar, ¿y qué va a hacer? Va a degradar esa maltosa. ¿Está bien? Degrada la maltosa. ¿Para qué? Para que tú puedas obtener el azúcar de esa maltosa. ¿Y cómo se llaman los azúcares de la maltosa? Glucosa y glucosa. ¿Te das cuenta? Y ahorita vamos a ver. Profesor, características de las enzimas. A ver, jóvenes. Las enzimas son como tu profe, no te olvides. ¿Cómo, profesor? Número uno, tienen la terminación asa. No todas, ¿eh? Pero la mayoría de enzimas tienen la terminación asa. Ahora, pregunta, ¿todas las enzimas son proteínas? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? ¿Por qué falso? ¿Qué es una enzima? ¿Qué es? Acá atrás dice, es una proteína. Entonces, si te digo, ¿todas las enzimas son proteínas? Verdadero. Pero, todas las enzimas sí son proteínas. Pero todas las proteínas serán enzimas. No, ahí sí. ¿Por qué? Porque hay proteínas, por ejemplo, actina, miocina, no son enzimas. Hay proteína caseína, no es enzima. ¿Te das cuenta? Nuevamente, ¿todas las proteínas son enzimas? No. ¿Pero todas las enzimas son proteínas? Sí. Muy bien, cuidado con esa frase. Profesor, tienen la terminación asa. Oye, pero no todas. Por ejemplo, acá, tialina. 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 Con P, tialina, o llamada también amilasa. ¿Qué degrada? Almidón. Amilasa termina en asa, pero su otro nombre, tialina, ah, no, te das cuenta, ¿ya? Entonces, no todas las enzimas terminan en asa, pero la mayoría sí, ¿está bien? Vamos por acá. Profe, si de repente, profesor, las enzimas, ¿qué son? Son muy específicas. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que siempre van a actuar sobre un solo tipo de sustrato. Un solo tipo de sustrato. Tengo, profe, la enzima. Pac-Man en biología es enzima, ¿no? Ahí está. Profesor, ¿sobre qué va a actuar? Va a actuar sobre su sustrato, por ejemplo, llamado maltosa, lo que acabo de decir. Profe, la enzima debe terminar en asa. Toma el nombre del sustrato más la terminación asa. ¿Cómo se llama? Ahí está, maltasa. Profe, si por acá encontrase, profe, una sacarosa, ¿la enzima podrá actuar sobre la sacarosa, sí o no? La enzima dice maltasa, degrada maltosa. ¿Podrá degradar sacarosa? No puede, profesor. ¿Por qué no puede, profesor? Porque es que específica. Por eso no puede degradar una sacarosa. Profesor, si digo de repente, profesor, que encuentro, profesor, por ahí otra maltosa. Otra maltosa. ¿Podrá? Y otra maltosa. ¿Podrá o no podrá? Pero es específica. Ah, pero también la enzima es como tu profe. Reutilizable. Pero es así, ¿sí o no? Todas nos utilizan. ¿Sí o no, muchachos? Amén. ¿Ya ves? Amén, dice ahí también, mira. Ahí está en el virtual. Profesor, entonces, la enzima es reutilizable. ¿Qué pasa, profesor? Actúa sobre este sustrato y se va al siguiente sustrato. Actúa sobre este sustrato, se va al siguiente sustrato. ¿Pero podrá ir a la sacarosa? No. ¿Por qué no? Es específica. ¿Pero puede ir a la misma maltosa, a otra maltosa? Sí. ¿Por qué? Reutilizable. ¿Te das cuenta?
La enzima también, joven, señorita, es muy sensible, ¿ya? ¿Sensible, profesor, a qué? Sensible, por ejemplo, sensible. ¿A qué, profesor? A los cambios de temperatura, a los cambios de pH, a la salinidad y al alcohol. Esos cuatro factores, profesor, ¿qué hacen? Van a realizar un proceso llamado la desnaturalización. ¿Y qué es eso, profesor? Cuando la proteína pierde sus propiedades. ¿Está bien? Profesor, ¿cómo se llama? Desnaturalización. ¿En qué se convierte, profesor? Desaparece su estructura cuaternaria, su estructura terciaria y su estructura secundaria, quedándote solamente, ¿qué? Aminoácidos. ¿Está bien? Cadenas primarias nada más. O sea, profe, ¿se desnaturaliza? Pues se desnaturaliza la proteína. ¿Está bien? Pierde su estructura, su función. Ejemplo. ¿Conocen el huevo, no? Ya. Ustedes cuando sancochan el huevo, ¿cómo sale el huevo? Duro. ¿Sale duro el huevo, sí o no? Ya. ¿Está bien? Entonces, normal el huevo, abres, cae líquido, ¿sí o no? Un poco acuoso, ¿no? Ya, profesor. Pero ya cuando lo cocinas, le elevas la temperatura, el huevo se sancocha. Duro sale. ¿Podrás regresarlo a que sea como antes? ¿Por qué? Se ha desnaturalizado, animal. ¿Está bien? Profesor, tengo un vaso de leche, le echo limón. ¿Qué pasa? Se corta. Se coagula. Así es. Profesor, ¿puedo regresar a que sea leche como antes? No. ¿Por qué? Se ha desnaturalizado. Presencia, cambio de pH, la acidez la has cambiado. ¿Te das cuenta? Profe, tengo charqui, le echo sal. Ah, oh, perdón, tengo carne, le echo sal. Ya. Habla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se hace charqui, ¿no? En este caso, se desnaturaliza. ¿Pierde qué? Pierde agua, profesor, ante la presencia de sal. ¿Podrá regresarlo a que sea como antes? No, ¿por qué? Se ha desnaturalizado, ¿te das cuenta? Muy bien desnaturalizado. Vamos a hacer por acá una formulita acerca de las enzimas. Profe, ¿cuál es la fórmula, profesor? Profe, ¿por qué me dice animalito? Porque somos animales, ya te he dicho. ¿Qué animales somos? Mamíferos. ¿Por qué? Mamábamos de pequeño. Siguen. Ya, acá tenemos, jóvenes, enzima más sustrato igual a productos. Enzima más sustrato igual a productos. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, te voy a poner sustrato lípido. ¿Qué es el sustrato? El lugar donde va a actuar la enzima. ¿Está bien? Te voy a poner sustrato proteína. Te voy a poner sustrato maltosa. Te voy a poner sustrato sacarosa. Te voy a poner sustrato lactosa, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora, animalito, quiero que me digas, ¿cómo se llama la enzima que degrada un lípido? ¿Cómo? Muy bien, es una lipasa, profesor. Correcto, toma el nombre del sustrato más la terminación asa. Lipasa. Profesor, ¿en qué lo degrada lípido? En ácido graso más alcohol. Oh, profe, lo hemos roto, pues, hijo. Profe, a ver, ¿cómo se llamará cuando rompe una proteína? Muy bien. Es una proteasa. Muy bien, animalito.
Profesor, ¿y en qué lo degrada? En aminoácidos, correcto. En aminoácidos. Muy bien. Profe, tengo maltosa. Habla. ¿En qué, cómo se llama su enzima? Maltasa. ¿Y en qué lo degrada? Glucosa más glucosa. ¿Te das cuenta? Oye, no te alistes. Por cada persona que se alista me quedo 5 minutos más. Ya debes saber, que te vea por ahí alistándote, me quedo 1 hora más. Profe, sacarosa. ¿Qué degrada la sacarosa, animalito? Habla. ¿Cómo se llama su enzima? Sacarasa. ¿En qué lo degrada? Glucosa más fructosa. ¿Te das cuenta? Ah, profe, eso hemos hecho la semana pasada, profesor. Sí, lactosa. Ah, su enzima viene a ser la lactasa. ¿Y en qué lo degrada? Glucosa más galactosa. ¿Te das cuenta? Oh, profe, estamos repasando. Así es, repasando, animalito, repasando. Ahora, jóvenes, cuando hablamos, ¿ya? Cuando hablamos de, por ejemplo, la lactosa, es la lactosa es que el azúcar ¿de quién? De la leche, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tomas, no te cae la leche y tú tomas leche un día? Intolerancia a la lactosa, ¿te acuerdas? ¿Y cómo les da? Levante la mano, yo soy intolerante a la lactosa. ¿Quién más? Ya, a ver, cuéntame, ¿cómo te da esa intolerancia a la lactosa? ¿Qué te da por acá? Dolor de estómago y diarrea. ¿Por qué te ríes, oye? Es normal. ¿Por allá? ¿Sueño? Ay. Pero eso es normal, eso no es intolerancia, pues, hija. Eso es normal porque estás degradando la proteína y te da sueño, ¿sí? Es normal. Y en la noche, si tú quieres dormir fresco, un vasito de leche. Tu cuerpo se cansa, duermes. Así es. Un vasito de leche para que te duermas fresquito. ¡Qué leche! ¡Oh, enferma! ¡Qué miedo, oye! Me asustan ustedes, me trauman ustedes hoy. Yo que soy un alma inocente y angelical. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver por acá.